Ya sabemos gran parte de lo que nos deparará Nintendo para el próximo mes de marzo con Switch, su consola híbrido entre portátil y sobremesa. Ahora toca soñar con los juegos que se lanzarán para ella, aparte de los clásicos Mario y Zelda. Nosotros hemos elegido estas como las sagas que tienen que pasar sí o sí por esta consola. ¿Cuáles querrías probar tú? Aunque llevaba un tiempo desaparecida, la franquicia Donkey Kong Country ha tomado fuerzas últimamente apareciendo en Wii, Wii U y Nintendo 3DS. Ahora deseamos que el trabajo de Retro Studios se perpetúe en una nueva edición, que podamos disfrutar allá donde estemos. No queremos negar que nos morimos de ganas de volver a probar las carreras de F-Zero, una saga a la que llevamos sin hincar el diente desde GameCube. Solo pensar en ir a toda velocidad con nuestro vehículo antigravitatorio a 60 fotogramas por segundo y se nos pone toda la piel de gallina. Esperemos que sea Switch la consola que nos devuelva estas sensaciones. Otra a la que le tenemos unas ganas que nos dan calambres es a Samus y a toda su historia intergaláctica. Pese a que entre GameCube, Wii y Nintendo 3DS parecía que había vuelto para quedarse, Nintendo 3DS y Wii U no han sido demasiado amables con la muchacha. Esperemos que Switch rompa su silencio. Los fans de Pikmin no pueden quejarse. En Wii U han conseguido una entrega más que digna, y dentro de nada podrán disfrutar de su juego favorito en Nintendo 3DS, cambiando un poco el punto de vista. Pero puestos a pedir, nosotros queremos que el juego vuelva y que traiga más opciones. Echamos de menos a esos pequeñines. En Wii U, Bayonetta nos dejó probar todos sus encantos y nos volvimos adictos al fruto de Platinum Games. Ahora que hay nueva consola, no vemos mejor momento para que se lancen a por una tercera entrega. Pocos juegos son capaces de atraparte tanto como para necesitar que la acción no pare, estés en el sofá o en mitad del campo. El spin-off más molón del universo Mario es sin duda la gran aventura en solitario del hermanísimo. Hemos tenido una entrega en GameCube y otra en Nintendo 3DS. Vayamos a por la tercera parte en la consola que es portátil y de sobremesa. Después de todo, esta comedia de fantasmas vale para cualquier plataforma. Otro todoterreno. Super Smash Bros. No es una opción, es una obligación. Pero sabemos que Nintendo trata esta licencia con especial cuidado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que no hace tanto tiempo de la versión de Wii U y de Nintendo 3DS, sabemos que aunque llegue, la versión Switch no será uno de los títulos más tempraneros del catálogo de la nueva consola. Desde que Animal Crossing demostrara que tenía carrete para rato en portátiles, parece que abandonó un poco su paso por sobremesa. Pese a ello, nosotros fuimos fans de su edición en Wii, y sudamos de placer pensando en lo que puede ser una edición para Switch que aproveche el potencial gráfico y la versatilidad online de la consola. Sí, vemos claramente el futuro de Animal Crossing en Switch. A ver, hagamos cuentas. Si Nintendo apuesta por la consola híbrida entre portátil y sobremesa, eso supone que la próxima entrega de Pokémon puede ser un juego de Switch. O sea, un Pokémon con gráficos de consola de sobremesa. ¿De verdad os imagináis algo así y nos dan escalofríos? ¿De verdad que estamos preparados para algo tan grande? Nosotros ya te decimos que sí lo estamos. Sí, lo sabemos, ya hemos tenido Fire Emblem para rato en 3DS, pero es que esta saga siempre nos viene bien. Esperamos que en Switch veamos tantos Fire Emblem como en 3DS o más, porque es una saga inteligente, atractiva y a la que seguramente le vendrá muy bien el aumento de potencia gráfica. Y además es uno de nuestros juegos favoritos, ¿para qué negarlo? Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión, te esperamos.